Hola Mora, ¿qué tal? ¿Cuántos años llevas en las dalias? Uy, desde 38 años. 38 años, ¿todos los sábados aquí en el mercadillo? Todos los sábados, sí. Y dime por qué es tan especial las dalias para ti, ¿por qué has elegido este lugar para vivir y para estar? No solo esto, es el único sitio a donde soy sábado. Todas las semanas estoy en casa trabajando. El sábado es mi día social. El sábado es tu día que aquí amigos, ves. ¿Ha cambiado mucho las dalias desde que tú llegaste hasta hoy? Sí. Es muy grande, muchos puestos, mucha gente, demasiado de todo. De todas maneras sigue estando. Pero es así, tenemos que vivir con el cambio también. Con el cambio. Pero sigue manteniéndose el espíritu de siempre, el que tú viviste cuando llegaste. Yo no cambio. Tú no cambias. Claro, los años sí, pero dentro no. Dentro no. ¿Y se puede saber cuántos años tienes o es una indiscreción? No, 75 en septiembre ahora. 75 en septiembre de 2013. ¿Y tú eres una hippie o qué? ¿Cómo se puede decir que eres tú? No sé, soy como soy, la gente dice soy hippie, la reina de los hippies. Para mí es igual como la gente me... Tú eres Mora y eres, pero eres quizá la persona que más años lleva aquí en el mercadillo. Con 4 o 5 otras, sí. Bueno, es un placer charlar contigo y además que estás guapísima, como siempre que te vemos, eres quizá la persona más glamurosa de todas las áreas. Una abuela tiene que ser así. Todas las abuelas tienen que ser conservativas o... Tienes toda la razón. ¿Y de qué país eres? Que no me acuerdo. La frontera suiza-alemana. Ajá, ¿y cuántos nietos tienes? 5. 5, pues tienen mucha suerte tus nietos. Felicidades, Mora, gracias. ¿Cuántos años llevas en las dalias leyendo las manos? Llevas a 10 años. 10 años. ¿Y es verdad que hay gente que coge un avión para venir aquí a leer las manos? Sí. ¿Sí? Sí, vienen de lejos. ¿Y es verdad, como me han dicho, que aciertas siempre?
Siempre no lo sé, pero yo siento mucho, seguro. Seguro. ¿Y estás todos los sábados en las Dalias? Sí. ¿Y en algún sitio más de la isla o solo se te encuentra aquí? Solamente aquí. ¿De qué país eres? Francia. ¿Y por qué viniste aquí a las Dalias? ¿Por qué has elegido este lugar? Porque me gusta. Sí, porque me gusta. ¿Qué hacías antes? Yo era investigador. ¿Investigador científico? Sí. ¿Qué tipo de cosas investigabas? En física. Física. Y ahora lees las manos. Sí. ¿Tu vida es mejor entonces? Sí, de lejos. ¿Por qué recomiendas a la gente venir a Ibiza? Es un lindo lugar. Es hermoso acá. Eso es muy agradable. Aquí uno puede disfrutar. Gracias, Filip. Gracias. Verónica, cuéntanos dónde tenéis la ropa de Aurobel. Aurobel está en el Mercadillo de las Dalias los sábados por el día, los lunes y martes por la noche, en Escanar los miércoles y tenemos una tienda en Santa Gertrudis, enfrente del Parque de los Niños, súper bonita, donde podéis encontrar todos los modelos de Aurobel. Página web. Son ricos, pero te faltan dos. A dos solo vamos. Ya verás qué rico está. ¿Tú sabes tocar? Un poco. Mira, que mira. Ja, maar die heb ik toch al. Ja, maar miniatuur. Deze ook apart. Die heb je ook al. Ja, celui-là qui est pas mal. Tu fais le la. Y ahí lo pilló, yo creo. Entonces esto se ve que es algo como... Desde 85, ¿qué? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 15 más 14, 30 años. 30 años en este mercadillo. O 28. Y aparte de en las Dalias, estás también en Escanar. Estás en Escanar, algún... 37 años. ¿Y qué tiene de especial Ibiza para ti? ¿Por qué es el mejor lugar del mundo para vivir? Por el momento sí, no conozco otro mejor. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Contarme cómo se llama vuestra marca, ¿qué hacéis? Nuestra marca se llama Nice Crochet y hacemos y diseñamos ropa a base de crochet.